Eduardo, gracias, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo les va? Y estamos laburando, domingo a la mañana, laburando, qué sé yo, entendiendo de qué se trata esta vacuna que ya empieza, los rusos ya empiezan a vacunar. Acá hay una Exacto. carrera, a ver quién gana la carrera en velocidad, es de loco esto, ¿no? No, a mí me parece que no hay carrera, porque en este aspecto de cada país de los que tienen vacunas van desarrollando su propia estrategia, ¿no? O sea, nosotros, Argentina elaboró una estrategia, que, digamos, yo diría que globalmente va a apuntar al adulto mayor, ¿no? Y al personal esencial en la primera etapa, que es como más o menos está hablándose en casi todos los países, ¿no? Sobre todo los países europeos. Ahora, Argentina va a tener probablemente la vacuna rusa, ¿no? En menor cantidad, probablemente la vacuna de Pfizer, y en el mes de marzo va a tener la vacuna de AstraZeneca, ¿no? La idea es, como dijo un poco el presidente, vacunar a partir de enero, yo creo que a partir de la segunda quincena de enero, en forma masiva, ¿no? Una cosa es que uno vacune 150.000 personas y otra cosa es que vacune 5 millones, ¿no? Vos pensás que si arrancamos con los mayores de 60, 65 años, la población que hay aproximadamente, yo le calculo que es 7 millones de personas. Y multiplicarlo esto por dos dosis son 14 millones. Y esto hay que distribuirlo a través del tiempo, en los primeros 3, 4 meses, ¿no? Porque lo ideal es que los adultos mayores que tienen mayor riesgo de hospitalización, de pasar a terapia intensiva y lamentablemente de fallecer, estén protegidos antes que llegue el invierno o mediados de otoño, que es cuando aumenta el número de casos, teniendo en cuenta la experiencia y lección aprendida de Europa, ¿no? Así que en esto está, digamos, es lo que creo que es la estrategia que se implementa. Bueno, Yo no creo que... la vacuna así como está para diciembre, este mes, enero, ¿es segura, Eduardo? Los datos que hay de la vacuna de Pfizer y de AstraZeneca es que son bastante seguras, ¿está bien? La de Pfizer tiene estudios ya hechos de seguridad y es con una eficacia del 95%. La de AstraZeneca se fabrica en el país tiene una eficacia de un 70%. La rusa, que plantean que tiene una eficacia también muy alta, entre 90 y 95%, según los temas, ellos dicen que los datos que hay de seguridad son Ellos dicen, claro. seguros. No lo han explicitado de la misma manera que lo explicitó, por ejemplo, Moderna o lo explicitó Pfizer, ¿está bien? Yo creo que de todas maneras esto para ser autorizada su uso en el ANMAT, ¿no? Tiene que haberlo presentado. Así que en esto hay que esperar un poco hasta ver los datos, ¿no? Está bien, lo que pasa es que van a inundar la plaza de vacunas con el tiempo y nos vamos a estar dando algo que no sabemos, pero siempre es preferible, por lo que vos explicás, siempre dársela. A ver, lo que está bastante demostrado es que en general el riesgo de tener efectos adversos, como decís vos, la seguridad de la vacuna versus lo que implica el COVID-19, la verdad que es mínimo el riesgo de Ah, la perfecto. vacuna comparado con lo que era el Perfecto. COVID-19. Y eso es una estrategia que también define que hay que vacunarse, ¿no? En ese aspecto. Yo creo que es necesario. El tema de qué vacuna va a llegar primero, yo eso en realidad No, no no tengo. importa. Si vos me decís que te vacunás y tenés un riesgo mínimo, adelante, porque la verdad que el riesgo del coronavirus es peor que todo. Exactamente, sobre todo en el adulto mayor de 60 años, ¿no? O sea, la edad es un impacto en la mortalidad, ¿no? O sea, tiene un impacto. Estoy En bien. general, cuando vos pasás los 60 años, aumenta el riesgo de De los enfermar, 200 eso que no es grave. mueren, de los 200 que mueren, ciento y pico, 200 que ahora tenemos cada día que nos dan a conocer, la mayoría, la gran mayoría de gente de 60, 70 años. La verdad que no. Sí, no, de 60 a mayor edad, para arriba. Sí. La media de edad está en 74 Sí. y la gran mayoría, más del, creo que es el 80%, un poco más,
más del 80% son individuos mayores de 60 años. 60 años. Ahora, no somos grandes, ya, tan grandes no somos, pero no importa, vamos a pelear. Nos sentimos bien y todo, pero te agarraste un bicho de este y te mató. Es increíble. Porque tiene un mecanismo de enfermar bastante complejo. Es un tema que hay que entenderlo, guste o no nos guste, ¿no? Sí, yo veo tipos que han tenido una salud de hierro, vos los ves deportistas, y se mueren en una semana, tipos que tienen 60, sí. Boxeadores, qué sé yo, que vos decís, este tipo se tragó las piñas, a todo el mundo le pasó nada, pegó, a los dos meses estaba boxeando de vuelta, se ve que estaba impecable, y te picó este bicho, y fue en una semana, ¿cómo es eso? Y eso es, en primer lugar, creo que alrededor del 14-15% de los individuos que se mueren tienen debajo de 60 años. En segundo lugar, que hay individuos que responden de una manera, con una respuesta inflamatoria muy, muy alta, y eso es absolutamente perjudicial para el organismo. O sea, el organismo tiene que responder con una respuesta inflamatoria de grado moderada y balanceada. Cuando el organismo responde, como en el caso del COVID, algunos individuos, provocando gran liberación de sustancias que nosotros les llamamos citoquina, esa citoquina que produce una gran respuesta inflamatoria es absolutamente perjudicial para el organismo. Y son los individuos que habitualmente hacen enfermedad grave y que peor evolucionan, ¿no? Bueno, yo te quiero hacer la última, después Hernán, los chicos quieren preguntar, no van a aprovechar esto. El tema de los 20 reunidos, digamos, para fin de año, permitidos, júntense 20, ¿no es demasiado peligroso, ampuloso? A ver, depende de cómo se junten. Yo creo que si uno lo toma dentro de ese contexto así separado por número, creo que es un número bastante alto. En cambio, yo lo que estoy ayudando a este aspecto es general que se haga la fiesta al aire libre, primer punto. Segundo, que se mantengan los barbijos todo el tiempo posible, salvo a la hora de comer. En tercer lugar, si es posible, tener mesas separadas, para que por un lado estén los chicos, otro lado los adolescentes y otros los adultos y adultos mayores. Si no tenemos espacio para hacer el aire libre, abrir los ventanales de los departamentos y utilizar los balcones en parte y que el aire entre y salga en forma libre. Cuarto, que se use cada uno sus propios vasos, inclusive a la hora del brindis, que muchas veces a la hora del brindis uno está un poco entusiasmado y toma cualquier vaso. Mantener el vaso con cual uno lo puede marcar y mantenerlo, ¿no? Y en quinto lugar, diríamos que las sobremesas no sean muy largas, que es donde habitualmente uno termina rompiendo y olvidarse de volver a ponerse el barbijo cuando ya terminaron los brindis, ¿no? Sí. Yo creo que estas son las medidas que ayudan a un número que para mí, como número no agrega mucho, yo hubiera puesto 15, pero bueno, hay individuos que les parecieron mejor 20, sí. Y marcha, ¿no? Yo lo que veo... 20 en un ambiente muy cerrado, cerrado, no aireado... Es peligroso. Yo lo que veo es que la gente no tiene todo eso que vos describís muy bien, que es tanto espacio, por ahí tantos vasos, tantas copas, tanto control, porque la mayoría de la gente, tenemos el 50% de pobreza en Argentina. La gente no tiene largos espacios ni tiene ventanas grandes. Hay gente que vive muy hacinada, la verdad, mucha gente. ¿Y qué hace vos? Bueno, en general, si esto es así, yo le pediría que bajen un poco el número, ¿no? Un número Me parece a mí. Un número de 10 es un número bastante... Claro, porque viste que la mayoría de los departamentos que uno conoce en Capital, ponele, son de 50 metros, 70 metros, no podés meter 20 personas y pedirle distancia en 70 metros, ni en 100 metros podés pedirle estén a 2 metros de distancia, porque el living se termina ahí enseguida. A mí me parece, no sé dónde salió ese número, me parece demasiado ampuloso, pero bueno, es una opinión, no querría que para fin de año... No, el número es un poco alto para mi gusto, pero también hay que analizar un poco cómo se va tomando, porque se eligió eso, podría ir a análisis más... Exhaustivo. Y yo no lo conozco. Está bien. Te pregunta Hernán, chicos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen domingo. ¿Qué tal, Hernán? Bien. Te quería preguntar, a ver, el presidente y en general se ha planteado la posibilidad de una segunda ola en la Argentina, empalmado en principio con lo que sería la vacunación.
¿Esto es así? ¿Cuándo podría ser la segunda ola? ¿Qué significa que tal vez estamos vacunando y una segunda ola a la vez? ¿Y qué impacto puede tener en la sociedad en general? La segunda ola, si tomamos la experiencia de Europa, comienza habitualmente con la llegada del otoño en Europa. Nosotros probablemente, como tenemos un otoño más... tenemos un otoño, digamos, sobre todo el mes de marzo y parte más benigno, yo le calculo que enero y febrero no va a haber segunda ola, ¿no? Ahora, la vacunación no te va a evitar la segunda ola, ¿no? Si la vacunación lo que va a hacer, por la estrategia de vacunación y vacuna disponible, en la primera etapa, en el primer trimestre o cuatrimestre, si uno quiere, va a evitar la enfermedad grave, va a disminuir la hospitalización, ¿no? Y va a disminuir seguramente la mortalidad, que es lo primero que se está planeando en todos los países, ¿no? Especialmente en Europa. Ahora, la segunda ola va a depender en qué medida nosotros nos vamos a comportar en el verano, porque el virus no va a desaparecer la circulación, va a disminuir como está disminuyendo, pero después la hipoteca de no cumplir con las pautas, aparecen los casos, aparecen en el otoño, como pasó en Europa. Entonces, las recomendaciones de seguir usando barbijo en la playa, salvo cuando uno va al mar, teníamos el hecho de no aglomerarse en los lugares de comida y demás, siguen siendo muy válidas, ¿no?, en ese aspecto. Y creo que si no lo cumplimos, tenemos riesgo de segunda ola. Si lo cumplimos, vamos a tratar que la segunda ola sea lo más breve posible. Ahora, lamentablemente, para vos que las vacunas te sean realmente útiles, tendrías que vacunar el 70%, 60% por lo menos de la población, ¿no? Eso no se va a poder hacer, ¿no?, por la disponibilidad de vacunas. Eduardo, buen día. Lucas Mella te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? Bien. Te quería hacer una consulta que está relacionada a las diferentes curvas. Cuando uno aprecia lo que sucede en Europa, viendo la segunda ola, se encuentra con que antes de que arranque esta segunda ola, habían llegado casi a encontrar cero casos. En ningún lado llegó a cero, pero puedes apreciar días de 100, 200, 150, prolongado durante un mes o dos. ¿Por qué nosotros... a pesar de que ya estemos bajando, que es real cuando uno compara, digamos, con hace dos meses, se encuentra casi un 50, un 60% menos de casos ahora, ¿por qué nosotros no llegamos nunca todavía a ese número tan, pero tan bajo? Porque a pesar de que tenemos un número más chico, sigue habiendo 5.000, 6.000, 7.000, u 8.000 esta semana en algún día, que si bien es la mitad de lo que teníamos hace dos meses, sigue siendo un número importante. ¿Por qué acá todavía no llegamos a ese número de una curva muy, muy bajita, a pesar de que después pueda haber una segunda ola, que no significa que se vaya? Está bien, sí. Cada país va manejando curvas que pueden ser un poco diferentes. Pero independientemente de eso, yo creo porque en la Argentina no logramos que la gente, cumpla adecuadamente. Tenemos un par de provincias con muchos casos todavía. Por ejemplo, Santa Fe está arriba de 1.000 casos por día, por ejemplo. Córdoba está arriba de 800 casos. Neuquén y Río Negro tiene muchos casos en función del número de habitantes, ¿no? Creo que está arriba de 400, 500. O sea, tenemos todavía provincias donde no se han cumplido adecuadamente las normas, donde el número es muy alto. Y esto no es bueno, porque si nosotros, que el virus sigue circulando en forma intensa, la chance que planteaba Hernán del segundo brote, de la segunda ola, es posible. Cuando uno más baja la circulación del virus, menos chance tiene de tener una segunda ola muy pronto. Claro. Y eso es lo que no estamos haciendo nosotros en Argentina, ¿no? Eduardo, muchas gracias por todo. Estaremos en contacto porque ahora, sobre todo este mes, te necesitamos más que nunca, ¿no? Para ir día a día. Este es un mes intenso. Hay que empezar ahora a vacunar. Bueno, ojalá. Va a ser un mes intenso. Ya es un mes intenso. Va a ser un mes intenso diciembre y va a ser un mes intenso enero, que parezca mentira. ¿Enero por qué? Porque va a haber un gran desafío en vacunar 5 millones de personas. Va a haber una actividad logística que va a tener que ser no solo de salud, sino
militares, fuerzas de seguridad, o sea, un dato bastante fuerte en ese aspecto, ¿no? ¿Llegamos en enero a 5 millones de personas? Y ese es el gran desafío, sí. Ese es el gran desafío que va a haber que trabajarlo entre todos y empujarlo. Ahora, si nosotros no hacemos ese número, no llegamos a marzo a vacunar todos los adultos mayores de 60 años si se decide esa edad, ¿no? Claro, porque vos en marzo... No, yo en lo personal creo que hay que vacunar a partir de los 60 años, ¿no? 60 años. Pero bueno, hay que... Porque vos en marzo ves posible una segunda vuelta, seguro. Yo en marzo pienso que puede haber una segunda brote, y la clave es que el brote sea lo más leve posible. Esta es lo más importante, ¿no? A mí me dijeron que no había vuelto con todo. Me dijeron algunos colegas tuyos, me dijeron, mirá, en Europa al final es fuerte, pero no era tanto, hay un porcentaje menor. No era tanto, Italia tiene 24.000 casos ahora, una cantidad de muertos importante, y España lo tuvo hace 3 semanas. Sí. Lo que pasa es que uno se olvida, cuando uno ve que va mejorando, se olvida de contar para atrás. Sí, el gran fracaso de la historia es Estados Unidos. Es una cosa increíble lo que tienen. Porque en realidad la política de Trump fue funesta en este aspecto. Porque la imitaron muchos gobernadores. Hubo gobernadores que inclusive dijeron hasta que no era necesario el barbijo. ¿Me explico? Sí. En contra de todas las publicaciones científicas que ha habido en el mundo. Ya no estamos hablando de la vacuna, estamos hablando de una cosa clave con el barbijo. Lo que sí, creo que vale la pena, el consejo mejor que uno le puede dar a los oyentes es que el barbijo ha demostrado tener un rol crucial en esto. Se ha visto claramente que el uso del barbijo baja notablemente el riesgo de enfermedad. Y lo segundo es evitar las reuniones en grupo, en lugares cerrados, mal ventilados, donde uno tiende a romper el distanciamiento social natural y además sacarse el barbijo. Eso es el lugar ideal para los contagios. Bueno, tengo del otro lado, que solamente te lo quiero mencionar, y siempre agradeciendo tu gentileza, Eduardo, hace mucho que nos conocemos, a otro buen amigo que también es gentil, que es el ministro de Educación, que es Nicolás Trotta.